Hola amigos, bienvenidos a En Vinil, yo soy Ricardo Méndez y esta vez vamos a revisar, hacer un unboxing y presentar unos monitores activos que están aquí. Hola amigos, vamos a revisar los Pioneer DJ DM40 o los DM40, estos monitores activos para Home Studio, y estos principalmente son para DJ, para las cabinas y para que un DJ pueda practicar y ensayar. Lo cierto es que actualmente el uso de monitores pasivos y amplificadores ya no es tan tan socorrido como antes para poder escuchar buena música. Yo en estos momentos tengo unos RK5 y me gusta el sonido, pero en algún momento escuché estos Pioneer DJ, el DM40, y siento que tienen una mejor calidad de sonido. Vaya, de ninguna manera son malos. De hecho, los KR5 son más grandes, tienen un buffer un poco más grande a comparación de estos. Pero bueno, todo se refiere al tipo de construcción de sonido que tienes y que quieres, ¿no? Y para campos digitales, pues la mayoría funcionan muy bien, pero ya cuando tratas de meterle sonido análogo, no responden tan bien. Estos RK5 sí llegan a vibrar un poco de repente y no me encanta esa parte del sonido. Sin embargo, los Pioneer DJ están diseñados justamente para un DJ y se espera que el DJ tenga un sonido mucho más fuerte, como podría ser el que viene de un vinil. Entonces debe ser un sonido más claro, más nítido. Entonces bueno, vamos a comenzar con el unboxing de estas bocinas que están por ahí en el mercado. Además, lo que es muy atractivo de estas es su precio. Están por abajo de los 5 mil pesos el par, lo cual, por ejemplo, a comparación de las RK5, la RK5 es un poco más cara y te venden una. Entonces, por menos de 5 mil no te compras las dos, a menos que estén de oferta, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el manual de instrucciones y unas como esponjas. Y vamos a tratar de levantarlas. Protección. Aquí hay bocina 1. La bocina número 2. Y lo más importante, sus cables. Acá abajo viene también lo que es los servicios de garantía, que de momento lo vamos a dejar aquí. Ya, no hay nada más dentro del paquete que nos pueda interesar. Entonces vamos a ponerlos por allá. Bien. Ahora, a diferencia de las RK5, que son monitores como de diseño de audio profesional, los cuales están ahí, no sé si alcancen a ver, pero están ahí, las Rocket 5. Son un poco más grandes, les decía, pero vean el tamaño de estas. Y bueno, de hecho, aprovechando esto, quiero también dirigir un rumor que se tiene sobre la idea de tener una tornamesa y las bocinas en la misma superficie. Se dice que no es bueno, que no debería haber por la retroalimentación que pueda haber, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que No está bien fundamentado ese rumor, ¿no? O sea, uno puede tener las bocinas en la misma superficie que la tornamesa, y pues básicamente también es una forma de saber si tienes buenas bocinas y una buena pastilla, porque de ninguna manera tiene que haber ni retroalimentación ni nada extra. O sea, las ondas de sonido que estas emanen no deben afectar la tornamesa y no hay ningún problema realmente. Entonces bueno, ya que dicho lo anterior, vamos a sacar las bocinas y pues ahí está, ¿no? Son monitores, les repito, se llaman activos porque tienen su propio amplificador, aunque una de estas es pasiva a la otra, más bien es esclava de la otra, ¿no? Entonces, aquí se ve perfectamente, vamos a mostrarlo en esta. Aquí está justamente, aquí se conecta el encendido, tu input,
puede ser ya sea vía RCA o vía un cable de plug, de mini jack. Y esta es para enviar a la otra bocina, que es este otro cable. ¿Okay? Entonces, bueno, viene cada una con sus propios cables. Aquí tenemos un cable RCA con mini jack estéreo, por si queremos poner nuestro teléfono o un Walkman o un mini disc o lo que quieran. Esta es una de las formas de poner audio, y la otra va a ser con RCA. Entonces, bueno, vamos a conectarlas y ahí está, prendió. La otra también prendió. En estos momentos lo que voy a hacer va a ser una comparación de audio. Ustedes van a escuchar algo porque realmente la calidad como tal yo la voy a tener nada más debido a las compresiones del formato. Pero bueno, al menos se darán una idea de cómo suena. Para evitar problemas con los derechos de la música y todo eso, tengo tracks que son de la librería de YouTube, para que podamos escuchar algo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a escuchar en estos momentos son las RK5. Que no sé qué tanto se alcance a escuchar, pero sí hay una fuerte respuesta del grave. Ahora, bueno, estas hay que subirles el volumen, lo voy a subir a como volumen medio. Vamos a ver, sin alterar el track. La que estamos escuchando ahorita ya son las Pioneer. Son las Pioneer. Las RK5. Así que tenemos las dos funcionando. Okay. Es la fuente que estamos escuchando, es un CD player. Un poco de jazz. Vamos a cambiar de track. Vamos a poner este. A ver qué tal suena. Un poco más. Pues ya después de la pequeña muestra, parece ser, suena como un buen complemento. Fíjate que hasta eso, solamente estas sí suenan un poco más bajo y sí tienen un sonido un poco más nítido, más agudo que las RK5. Las RK5 tienen una fuerza en graves importante. Y de hecho, combinándolas, el sonido es sumamente interesante. O sea, para cualquiera de las dos versiones, algo más de rock. Tienen un muy buen sonido y lo que más me gusta es, le voy a subir más.
que más me gusta es que, bueno, yo estoy controlando la entrada de volumen con mi mezcladora, pero estoy a volumen medio y a lo más que le subí, que no es mucho lo que yo le suba a la música, no hay distorsión. Eso me encanta, no hay distorsión. Con la RK5 de repente sí llega a haber un poco de distorsión cuando uno le sube mucho, sobre todo por esos tronidos que le estaba mencionando cuando son archivos análogos. Ahorita, bueno, estoy probando con fuentes digitales porque, bueno, es la única forma en la que podemos mostrar cómo funcionan con algo de música para todos ustedes, ¿no? La siguiente prueba es hacerla ya con el vinil, pero eso ya es un poco más en privado, aunque, bueno, creo que se ha demostrado bien, ¿no? Las Pioneer DJ tienen un muy buen sonido, están muy, muy claras, como únicos monitores están muy bien, funcionan muy bien, es un buen precio para dos bocinas pequeñas que además no usan mucho espacio y que pueden tener un muy buen desarrollo o pueden funcionar muy bien, sobre todo para tener un pequeño estudio, una pequeña sala de para escuchar discos. Entonces, o sea, necesitas esto y otra, le puedes conectar directamente a la tornamesa ya a estas bocinas. Obviamente siempre es recomendable meterle un amplificador de fono si las tornamesas no tienen el fono integrado, y si no, pues se pone directa y ya, y entonces así de sencillo puede uno tener ya un buen setup musical, claro, con una buena tornamesa, y estas bocinas realmente resultan hacer un buen trabajo. Bueno, pues yo soy Ricardo Méndez, muchas gracias por acompañarme en esta edición de En Vinil, ahora revisando bocinas o parlantes o como les quieran llamar aquí en la sección. Pues muchas gracias por acompañarme, como siempre todos sus comentarios, sugerencias, likes y compartidas y todo lo demás es muy bien recibido. Nos vemos la próxima semana en otra edición de En Vinil, aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y nos vemos.